Alegres porque la verdad que nos gusta hacer este tipo de cosas, trasladarle a la gente un poco lo que hacemos en el estudio, hacerlo aquí, que la gente se viene, se saca fotos, ve el trabajo de la radio. Es algo distinto, es diferente y al mismo tiempo te obliga a estar más expectante, obliga a la gente también a que se llegue, a que esté pendiente la radio, como en el día de ayer, que hemos tenido sorteo, hemos tenido premios y todo lo demás. Bueno, cosa que va a seguir en el día de hoy y el sábado también, ¿no? Felices nosotros, la gente que trabajamos en los medios, de poder participar un año más de este campeonato, de este mundial de MotoGP que ha trascendido a Santiago del Estero y a Termas de Riondo. Una sensación y una expectativa muy grande por lo que estamos viviendo y lo que estamos compartiendo, no solamente con la gente de Termas de Riondo, de otros puntos del país, sino que hoy por hoy la MotoGP, el campeonato, coloca a Termas de Riondo a nivel internacional. Para nosotros ha sido un año más de muchas sensaciones, sobre todo aquí en Termas de Riondo, porque la radio ha venido siendo partícipe de todos los festivales habidos y por haber en la provincia. Una vez más, le decimos Radio Panorama está donde está la gente y en este caso hemos estado una semana intensa en Termas de Riondo, así que un agradecimiento muy especial a toda Termas de Riondo y sobre todo a los artistas que han participado durante todos estos días aquí en Termas. Gracias. Una semana vivida a pleno, a full, con una enorme intensidad, con una gran adrenalina. La verdad que es mucho esfuerzo. Técnicamente es todo un despliegue de gente que a lo mejor no está frente a la cámara, que a lo mejor no está frente al micrófono, pero que despliegan una tarea absolutamente imprescindible. Si yo tengo que ponerme a agradecer a todos los que han de alguna manera contribuido a que esta semana tenga la intensidad que ha tenido, bueno, no nos alcanzaría el programa. Simplemente decir que todo ese esfuerzo, tanto personal, individual, de cada uno de los que han integrado este trabajo, el esfuerzo técnico ha tenido ampliamente su recompensa. La verdad que es una sensación muy linda estar frente a la gente, hablar con la gente, conversar con ellos y poder recoger un montón de opiniones. Impresionante este año. Cada año es mejor de todo lo que pasa aquí en la MotoGP. Y una de las sorpresas que tuvimos es que una gente que llegó de la provincia de Buenos Aires trajo su familia, porque no solamente era la MotoGP, sino que venían a estar presentes en esta movida que se hace todos los años de que está la MotoGP aquí en esta plaza. Ellos toman a esta plaza como uno de los espectáculos más que vienen a llenar lo que es la MotoGP. Me parece que año tras año, a medida que pasa el tiempo, esto va tomando otro color y no sé hasta dónde, cuál es el techo. Para mí, la primera vez que puedo participar de este evento de MotoGP aquí en nuestra ciudad y la verdad es impresionante. Impresionante, me refiero no solamente a lo que tiene que ver con la categoría de este tipo de evento, que nos da realmente un gran prestigio a nuestra provincia, sino también el cariño de la gente, el cariño de la gente para con la radio, para con los medios de comunicación, como es Canal 7, el Liberal, que estuvimos acompañando y cubriendo esta semana que fue realmente espectacular. Fíjense en lo que es esto, es una fiesta, el MotoGP, quinto año consecutivo, lo tenemos aquí en Termas y la verdad que, bueno, ha sido un placer estar con Radio Panorama toda la semana, acompañando a todos los santiagueños, llevando a todo el mundo lo que es esta fiesta, el anticipo de este gran premio de la República Argentina que se va a dar el domingo, una vez más, en el Autódromo de Termas. Bueno, hemos dialogado con los fanáticos, han actuado muchísimos conjuntos, muchísima música, le hemos puesto mucha fiesta, bueno, como podía ser, como no podía ser de otra manera, Radio Panorama tenía que estar a donde está la gente, qué mejor que en este evento de carácter internacional. Ha sido un placer acompañarlos a todos de Termas.